Bueno, Eugenia, de fotocola en fotocola, que ayer te vimos en los premios Woman, hoy aquí. No tengo edad ya, yo. Pero es que es lo que acabo de decir, todos los días hay algo, todos los días, lo hemos cogido con ganas, ¿eh? La próxima fiesta va a ser la de tu cumpleaños, ¿estás preparando algo especial? Joder, después de esta semanita la he cancelado, no puedo con mi alma. ¿La has cancelado, tu propio cumpleaños? Sí. Lo dejamos para más adelante. Lo he aplazado ya, ya veré en diciembre. Me da mucha rabia, ¿eh? Porque me apetecía hacer algo el 26, pero bueno, como tengo la cena además de la Fundación Querer el 25 también, pues es que ya mi cuerpecito no aguanta más. Has estado de viaje también, ¿no, Eugenia? Has estado en Nueva York, ¿no? Sí, ¿qué tal por allí? Cuéntanos. Muy bien. Estuvimos también en Las Vegas, en los Grammy. Y nada, muy bien. ¿Tuviste un recuerdo bonito para tu madre? Cuéntanos cómo surgió la idea. Es que justo como me pilló ahí y sabía de aquel baile que estuvieron y tal, busqué las fotos y por eso quise poner esas, ¿no? Porque está precisamente en la ciudad. Han hablado mucho del pedazo de abrazo que se dieron tu hija y tu hermano. ¿Ha salido en todos lados? Y la buena me la ha mandado Cayetano por... No, nada, a mí esas cosas me emocionan mucho, mira. Bueno, familia unida, aunque no es difícil, me imagino, asistir todos, ¿no? En el momento, digo, de la misa homenaje, que es difícil asistir. Bueno, no, yo ya sabéis que nunca voy, con lo cual, lo mío no es lo raro. Pero tus hermanos no pudieron asistir tus hermanos. No, es que a ver, yo lo que creo que es raro es 7 años haciendo misas. Ya. O sea, yo creo que el primer año, segundo, fenomenal, pero ya todo. Pero tus hermanos que tampoco pudieron asistir. Siempre digo, a mí para recordar a mi madre no me hace falta misa, yo la llevo aquí. Con lo cual, quien quiera ir a misa, perfecto, pero quien no, pues no pasa nada. Es que no pasa nada, que cada uno haga lo que... También respetas que Cayetano tenga esa necesidad, claro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí.